alrededor de tu mesa venimos a recordar. Alrededor de tu mesa venimos a recordar que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. Que tu palabra es camino, tu cuerpo fraternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días para todos. Celebramos esta Eucaristía por las personas que ofrecen velaciones al Señor de los Milagros de Buga. Encomendamos a todos los enfermitos, especialmente a quienes son víctimas de la pandemia del coronavirus, y encomendamos también al personal médico y sanitario. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Con humildad y sencillez de corazón, pidámosle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo misericordioso tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Haz el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Haz que nos alegremos, Dios Todopoderoso, en la fiesta de Santo Tomás Apóstol, para que siempre seamos favorecidos por su ayuda y para que, creyendo, tengamos vida en el nombre de aquel a quien reconoció como Señor, Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo
a los efesios. Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. 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 Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pasó él, pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto y has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Hoy la liturgia nos presenta la fiesta del apóstol Santo Tomás. Cuando uno se pone a mirar las páginas de los evangelios, hay un grupo de apóstoles que aparecen mencionados muchas veces. Pedro, Santiago y Juan, fundamentalmente, son los que más aparecen ahí. Y luego, en datos escriturísticos, aparece Judas también. Y otros aparecen muy de vez en cuando, y en el caso de Tomás aparece esta referencia. Y si lo vemos, lo tomamos de una manera desprevenida, como que el recuerdo como que no es como el más grato, ¿no es cierto? Normalmente a la persona que es un poco así escéptica le decimos Tomás o Tomasito o Tomasita, porque es que hasta no ver, ¿qué? No creer. Esa no es la intención del, esa no es la intención del autor, en este caso el evangelista San Juan. Cuando San Juan escribió su evangelio, su relato evangélico, estaban en el siglo, terminando el siglo primero, comenzando el siglo segundo, los
creyentes estaban muy desanimados. Los autores, los estudiosos dicen que estamos hablando de la tercera generación de cristianos. Ellos no habían visto a Jesús. Y San Juan escribe para esta tercera generación de cristianos y presenta este relato, llamémoslo así, como modelo para los cristianos. Se encontraban ellos en una situación, estoy hablando, el año 100, 110, más o menos, y estaban los cristianos desanimados. ¿Qué pasó con nosotros? La situación era crítica, caótica para ellos. Y ellos se decían, les cuento así rápidamente, los cristianos habían sido expulsados de las sinagogas. Los cristianos, por lo tanto, perdían todos los privilegios que tenían los judíos frente al Imperio Romano. Habían sido expulsados de sus familias, desheredados. No podían hacer negocios, no podían relacionarse con los demás y estaban en una situación y que ellos se preguntaban, hemos dejado todo por la fe en Jesús y estamos viviendo un momento de persecución. Y es cuando aparece este relato tan bonito que les dice Jesús y en Tomás están personificados todos los cristianos. De ese entonces, dice, aquí estoy. No bajen la fe. Yo he vencido el mundo. Y los animan a no perder el entusiasmo. Ahí por eso se lleva un poquitito la figura, el agua sucia, Tomás. Pero tenemos que mirar un poco también la actitud de humildad. Señor mío y Dios mío. Este Tomás sí se equivocó, pero reconoce y simplemente no le da ninguna una que explicación, sino que emite una expresión de fe, Señor mío y Dios mío. En nuestra vida, como cristianos, todos tenemos debilidades, tenemos momentos de crisis, tenemos momentos en que quisiéramos tirar la toalla, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Al estilo de Tomás, hasta que yo no vea, hasta que no vea esto, a que en fin, pero el Señor le dice, aquí estoy. Estamos invitados, ¿a qué? A reconocer que nos hemos equivocado. La mejor persona no es la que no se equivoca, sino la que reconoce su error y sabe levantarse y se levanta con la cabeza erguida. Pero ante Dios le dice, Señor mío, Dios mío, aquí estoy, voy a continuar mi camino. Esa es la actitud que debemos tener. A ese Tomás, sí, se le recrimina su, digamos, no confianza en el Señor, pero también le tenemos que mirar el arrepentimiento que él tuvo. Ahora, en la primera lectura del autor del texto a los Efesios, nos dice que no somos forasteros, sino que somos ciudadanos de santos y miembros de la familia de Dios. Ahí estamos llamados a vivir eso. Y no que seamos santos, sino que queremos ser santos. La santidad es un trabajo de todos los días. Cada día tenemos que avanzar. Por eso, el día en que fuimos bautizados o recibimos el bautismo, nos dijeron que teníamos que desplazar el mal a fuerza de bien. El mal lo tenemos que destruir a fuerza de bien. Preocupémonos por hacer el bien. Y si hacemos el bien, tendremos la posibilidad de decirle al Señor, Señor mío y Dios mío. Que así sea. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Ofrecemos también el amor de nuestra vida. Te ofrecemos, Señor, la alegría
ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al conmemorar la confesión de fe del apóstol Santo Tomás, te ofrecemos, Señor, este sacrificio de alabanza, para darte así el culto que mereces, y te pedimos humildemente que cuides en nosotros los dones que de ti hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque cimentaste tu Iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad y anunciara a todos los hombres el mensaje de la salvación. Por eso, ahora y siempre, con toda la multitud de los ángeles, te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, 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 dices que vives. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. Jesucristo, el Hijo de David, hosana en las alturas del mundo el Salvador. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará. Cielo y tierra pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de un mismo Padre, dirijámosle nuestra oración como Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Dense un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Hermanos, este es Cristo resucitado, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
niño y adentro te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la mujer querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho a cada instante, en la risa de un niño por la calle y en la tierna caricia de una madre? ¿Cómo no creer en Dios? Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi vida. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios nuestro, en este sacramento hemos recibido verdaderamente el cuerpo de tu unigénito. Concédenos que lo reconozcamos por la fe como Dios y Señor nuestro, y también lo confesemos con las obras y con la vida, a ejemplo del apóstol Tomás, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Quienes tengan objetos religiosos para bendecir, levántenlos, por favor. Padre bueno, gracias infinitas te damos por los beneficios que nos concedes. Te pedimos que derrames tu santa bendición sobre estos objetos de nuestra devoción popular, y haz que llevándolos con amor, cariño y respeto, y haciendo realidad en nuestras vidas el mandamiento del amor, participemos de tu reino en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un feliz día para todos. Gracias. Auxiliadora, oh Virgen bella de nuestras vidas,
te invoca con fe en el alma. Tus hijos somos, sé nuestra guía, nos guíe a vos.